muchacho. Dame una monedita. ¿Cómo cree que yo le voy a dar dinero a una vagabunda como usted? ¿Por qué no quiere dinero, trabaja? Es que yo no puedo. ¿No puede o no quiere? Mire nada más cómo anda. Ay, ni se me acerque. Que... ¿No anda, aunque sea una galletita? ¿Y cree que yo voy a andar galletas para usted? Para personas como usted. Ay, no. Lo único que causan es lástima y asco. Nada más mire cómo ando. Ay, no, lleno de bacterias. Pero es que no tengo otra ropa. Busque trabajo mejor, vaya a bañarse. Es que a mí nadie me da trabajo. ¿Y cómo le van a dar trabajo en esa pinta que anda? Pero es que nada yo más no... vea, así da asco, quizá llena de gusanos está. Ay, no. Deme una monedita para comprar ya comida. Ya le dije, yo no trabajo para andar manteniendo gente vagabunda de la calle. Que yo tengo hambre. ¿Y a mí qué? ¿Es algo usted de mí para que yo tenga que darle de comer? Pero, ay, no, es que lo único que causa es asco. Y no está viendo cómo anda y quiere que yo le dé dinero todavía. Pero, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene? Si ella, bueno, la verdad no se ha dejado ayudar, yo le he tratado de ayudar. Imagínese fuera usted o fuera un familiar suyo que estuviera en estas circunstancias. Obviamente, pensara no, lo nunca, mismo. Nunca voy a pasar por eso yo. Eso es lo que usted cree, pero la vida da muchas vueltas, mamita. No, yo gracias a Dios lo tengo todo. Mire, no yo... necesito... Lo único que le puedo decir es que el todo para usted es lo material y no solo eso, lo interesante. ¿Y sabe cuál es el problema de la, vida, el problema de la gente, todo. Así como ustedes, que piensan que nunca van a necesitar de nadie? Mire, aunque no lo crea, uno necesita hasta de una hormiga. Hasta de una hormiga necesitamos nosotros los seres humanos. ¿Y yo qué voy a necesitar de una hormiga? Eso es lo que usted cree. Ojalá y la Personas vida no le vaya a cobrar eso. Personas como ella sí necesitan de usted. Sí, por eso, pero yo la voy a ayudar. Bueno. Yo he tratado de ayudarle en muchas ocasiones, pero realmente no ha querido ceder, pero no sé. Yo la quiero ayudar, Leti, la quiero ayudar, de veras. Ay, no. Yo la voy a ayudar. No sé ni para qué sigo escuchando tantas. No, usted, si gusta, pues siga su camino, no importa. Siga su camino y gente como usted, en el mundo hay mucha. Ay, ¿sabe qué? Si tantas ganas tiene de ayudarle, pues ayúdele usted y ya. Pues yo la voy a ayudar y aunque usted diga lo contrario, gente absurda, no le haga caso, que la gente así es. ¿Quiere ir a comer hambre, algo? Tengo hambre, Juan. ¿Quiere ir a comer algo? Vamos, tengo hambre. Vamos, pues le voy a llevar a comer y si quiere se baña y se prepara para que esté mejor. Es que mire. Yo ando mucha hambre. Ya sé que anda hambre, ya lo sé. Pero mire, hagamos una cosa. ¿Qué? Hoy la voy a llevar a que coma, a la casa, que se cambie. Si usted me lo permite. Es que yo no entiendo por qué, Leti, por qué anda así. Si usted está joven, usted está llena de vida. No sé por qué deja que la humille la gente así. ¿Y quién me va a dar trabajo? Mire, yo le puedo dar trabajo. O ¿y si de no, qué? Si yo no puedo hacer nada. Pero algo va a aprender. En la vida todo se aprende. Aunque usted no lo crea, en la vida se aprende de todo. Y cuando usted quiera y tenga el propósito de aprender algo, lo va a aprender. Si no es difícil, es cuestión de que usted se deje ayudar y que me deje ayudarla. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Usted me va a ayudar? Yo le voy a ayudar, pero de verdad, Leti, no quiero que ande así. Yo ya... ¿Cuántas veces se lo he dicho? Que salga de esta vida que tiene. Usted está llena de vida. Dios la quiere bastante, pero no la quiere ver así. Solo déjeme poner mi granito de arena para que usted pueda ser ayudada. De verdad que yo siento mucho verla así. Y no me gusta que la gente lo humille. No sé si usted deja que yo le ayude. Y vamos, yo le voy a dar un techo por el momento. Le voy a ofrecer comida, ropa. Yo le voy a comprar lo necesario. Y yo sé que usted va a salir adelante, se lo prometo que va a salir adelante con la ayuda de Dios. Pero déjeme ayudarle, por favor. Está bien, yo... Entonces vamos y yo le voy a comprar. Yo no quiero andar así. Por eso es lo que yo le digo. Y yo sé que lo va a lograr, yo le aseguro que lo va a lograr. Buenas tardes. Buenas. ¿Usted es la niña Alicia Hernández? Sí, yo soy. Vengo del banco y la visita se debe a que de la gerencia me enviaron a que le dejara estos documentos. Significa que su casa está hipotecada ya. ¿Qué? Por la acumulación de cuotas que han habido, por todo. Entonces, nomás recomiendo que saque su ropa nomás, lo necesario. Pero ¿y los podemos muebles? Llegar a un acuerdo, yo no he podido pagar las cosas, pero... Yo no puedo solucionarle nada en este momento porque nomás me enviaron.
su ropa y los muebles los deja aquí porque todo está hipotecado en el banco. ¿Qué? Lo sentimos mucho, así es. Quítenlo. Pase buenas tardes. Sí, gracias a un buen hombre de buen corazón, me ayudó. Tengo todo lo que tenía y gracias a él me dio su herencia, me ayudó a todo. Y a vos, ahora que te pasa. Yo perdí todo lo que tenía, mi casa, mis muebles, no pude pagar una deuda que tenía en el banco y ahora llegaron a desalojarme. No tengo dónde vivir. Perdí todo lo que tenía y ahora no sé qué hacer. Yo te puedo ayudar si vos lo querés. Pero, ¿cómo ayudar si yo te... Sí, vos me trataste muy mal, lo recuerdo muy bien. Pero no todas las personas somos iguales, no tenemos el mismo corazón, los mismos pensamientos, nada. De verdad, perdóname, yo estoy muy arrepentida de todo lo que te dije y sé que no fui una buena persona y ahora estoy pasando quizás hasta peor que vos porque perdí todo. Pero ya no te preocupes, yo te perdono y hay que olvidar ya todo lo que pasó. Y si quieres yo te puedo llevar a mi casa. ¿De verdad? Sí, yo te ayudo. Dame tus cosas, te lo puedo llevar. ¿De dónde es su casa? Pues la verdad es que no está tan lejos. Y yo viendo a Ever venía. Sí, gracias a un buen hombre de buen corazón, me ayudó.